Hello, hello. Hi, Evening. teacher. Nice to see you again. It's a pleasure. Gilberto, Silvia, Esmeralda, Imer, Julia, Candy. Welcome, Candy. I can see your video today, right? Hoy sí la vemos en video, Candy. Welcome. Excellent. Welcome, Alfredo, Eric, Francisco. Hello, hello, teacher. Good evening. Good evening, everybody. Good evening. It's a pleasure. Okay, let's begin. Let's begin with the class. I'm gonna take the attendance. Hello, Francisco. Hi. I'm gonna take the attendance. Hello, good evening. Okay, let me see. Ana Silvia, remember you can say present, you can say hello. Present. Present, okay, good. Candy? Present. Present, okay, Candy. I can hear your voice. Hoy sí podemos escuchar su voz, yes. Okay, Carmen Flores. Carmen. Okay. Dora Alicia. Dora Alicia. Eric Armando. Present. Okay. Give me a second. Déjeme chequear el volumen de mi compu. Sí. Ahí estamos bien ahora, sí. Ok. Ahí estamos. Ok, nos quedamos con Eric. Luego, Esmeralda del Carmen. Esmeralda. Hi, teacher. Okay. Thank you. Welcome. Hi. Hi. Good. Thank you. Fátima del Carmen. Fátima. Francisco Javier. Francisco. Hi. Ok. Hi. Gisela. Good evening. Héctor Gustavo. Ok. Irving. Irving. Imer. Present. José Antonio Moreno. José Roberto. Present, teacher. Ah, okay, good. José Antonio. Okay, thank you. José Roberto. Julia Margarita. Hello, teacher. Hello, hello, welcome. María Jesús. Present. Present, very good. Marlon Alexis Calderón. Marlon. Si está Marlon, por favor, y no le funciona el micrófono, me manda otro chat, por favor. Oscar Armando. Present, teacher. Okay, good. Rebeca Guadalupe. Present. Very good. Wilfredo Antonio. Hi, teacher. Hello, very good. And Misael Martinez. Hi, teacher. Okay, welcome, welcome. Let me repeat. Voy a repetir por si no me escucharon los que no dijeron presente. Okay, Carmen Flores. Hi, Carmen. Teacher. Okay. Dora Alicia. Dora Alicia. Okay. Fátima del Carmen. Irving. Joel Morán.
Hello, teacher. Good Hello, evening. Irving. Hello, welcome. Hoy sí, ya estamos ahí presente, ¿verdad? Y José Roberto. Mr. Hernández Guzmán. No, ok. Y Marlon Alexis. Marlon. No, ok, good. So let's say I have some messages. Before to start, I send some videos in the WhatsApp. Le envié algunos videos en WhatsApp. No son evaluados, ¿verdad? Sino que es solo para que practiquen su inglés. También les mandé la presentación del PowerPoint de la clase de ayer. Y el video de ayer, de la clase de ayer, ya está subido a la plataforma. Así que ahí lo pueden chequear. Lo pueden revisar. Permítame que estoy leyendo un mensaje. En el caso de los alumnos que les falla el micrófono, no hay problema, dice. ¿Verdad? Pueden estar con el chat, pero tratar de resolver, ¿verdad? Con sus celulares o computadoras, que se los chequeen para ver, revisar si el micrófono está bien, ¿verdad? Así es que en el caso de ayer, que estuve problemas con Candy y con Wilfredo, me parece, sí, y Marlon Alexis, pues no hay problema, su asistencia está registrada el día de ayer en la clase. No problem, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta, porque este día no vamos a hacer presentación, solo nos vamos a ir directo a la clase. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que tengan? Por ahí estuve respondiendo algunos mensajes en el WhatsApp, así que me gusta que estén consultando. Ah, y antes de comenzar, les recuerdo que la tarea de ayer, pues ya tenían que haberla resuelto, ¿verdad? Pero no hay problema, si no la han resuelto, pueden hacerlo después de esta noche, la de ayer y la de ahora. Solo que ya se les acumularían dos tareas, ¿sí? En el caso de Carmen, de Eric, Fátima, tengo a José Antonio también, Julia Margarita, María Jesús, Marlon, Oscar y Rebeca. Todavía no me han trabajado en la plataforma, ¿verdad? Quisiera saber si han tenido algún inconveniente, si han podido accesar, porque no me aparece registro de su tarea en la plataforma, chicos. Ok, Carmen, por favor, le escucho. Sí, fíjate, ingresé hoy tarde a la plataforma, Lick, no sé si realmente, porque estuve revisando y sí encontré el manual del participante, pero no, y aparece lo que usted nos mencionó, que trabajáramos el día de ayer, la lección 5 de la página 12, pero la tarea en sí no la encontré, o quizás yo no me he perdido un poco en la plataforma, probablemente. Probablemente, hay que seguir ahí humeando a ver cómo se hace, pero ahí vamos a estar pendientes para ayudarle también. También les recuerdo, por ejemplo, que algunos no me han sacado el 100% en la tarea. Entonces, ¿cómo se llama? En ese caso, pues ustedes pueden repetir el ejercicio. Si sacaron 20, veo que algunos tienen 20, unos tienen 40, pueden volver a hacerlo y corregirla, ¿verdad? Sí, el caso de Fátima ya recibí su mensaje. Fátima, recuérdense que pueden contactar por medio de su correo a Inglés Corporativo para que les ayuden en ese detalle técnico si es que no se pueden registrar en la plataforma. Rebeca, ¿le escucho, Rebeca? Good night. Good evening. En mi caso, ayer después de la clase hice la tarea. Ah, Rebeca, permítame. Dice que no me aparece registrado, pero voy a revisar nuevamente. Sí, porque cabal después la hice, así que bien raro. Y me salió ahí. Vamos a revisar, pero de todas formas, recuérdense, ustedes háganlo. Y al final de la semana, pues, yo voy a estar pendiente para que este informe se envía a INSAFOR, ¿verdad? Porque así se va a tomar su tarea. Voy a poner aquí, voy a consultar su caso, Rebeca, porque a mí no me aparece en la plataforma. Déjeme ver aquí, vamos a poner un dato. Bien.
consultar récord en plataforma. Va, vamos a chequearlo. ¿Ok? Muy bien. Le enseño la plataforma. No, tiene un pantallazo de que ya está resuelto. Ok. Vamos a compartirles la plataforma para que vean cómo resolver en la plataforma. Permítame un segundo acá. Aquí estamos. Ok, aquí está la plataforma. Aparece el video que de la clase de ayer. Y luego aparece la tarea, ¿verdad? En la tarea lo único que tienen que hacer pues es Michelle, are, is, o a is. Entonces ustedes solo le dan un cheque acá y van en las 5, ¿verdad? Luego le damos submit y si alguna nos aparece mala, pues lo volvemos a hacer, ¿sí? Tenemos la oportunidad de volverlo a hacer para que les aparezca registrado un 100% de la tarea, ¿verdad? Acá tenemos un video, todavía no está subido, ¿verdad? Es un video de inglés corporativo. Y aquí está la tarea 2, miren, chicos. Igual, ¿verdad? Vamos a ver este día los que son las preguntas con el verbo to be. Y al final, pues, hacen la tarea y le dan submit, ¿verdad? Ahí está. Yo tengo una pregunta. Sí, díganme. Oye, es un inconveniente. A mí me pide, donde dice iniciar sesión, el correo y la contraseña, pero no puedo acceder. Quizás hubo un problema con su contraseña. Nuevamente le suplico que contacten con la asesoría de inglés corporativo. Ahí aparecen unos teléfonos en el correo que les han enviado. Por ahí pueden contactar o en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Porque están monitoreando, perdón, los compañeros de asesoría. Sí, del. Sí, le escucho. ¿Hello? Ajá, porque yo no puedo acceder. Sí, sí. Bueno, estamos iniciando, ¿verdad? No se preocupe, porque tal vez a mí no me aparece en la pantalla, porque yo tengo mi página y tengo acceso al trabajo que ustedes tienen, pero igual voy a consultar en asesoría técnica, ¿verdad? En inglés corporativo, para ver si resolvemos, ¿verdad? Gilberto, ¿tiene una pregunta? No, quizás compartir con los compañeros, teacher. Díganme. Si tenemos en Android, en Google, en App Store, está la aplicación de inglés corporativo. Y es un poco más fácil que hacerlo por medio del internet, porque como es un poco más reducida la aplicación, es más rápido encontrar las cosas. Yo en la mañana tuve la oportunidad de estarle escribiendo, descubrí la aplicación y encontré más rápido el video y las tareas. Por y cierto, es el mejor acceso desde ahí. Por cierto, lo felicito, Misael, que tiene 100, ¿verdad? Tiene 10 ahí, ¿verdad? Así es que ya escucharon, pueden bajar la aplicación. Pueden bajar a la aplicación con Android y con se puede también con iOS, Misael. Sí, lo probé en el teléfono de la institución de donde laboro y en el mío y se pueden hacer. Y es bastante fácil. Okay. Siento que es mejor estarlo haciendo de por el interceptar encargar las páginas, entonces por la aplicación es un poco más rápido y más accesible a encontrar las cosas. Sí, muy bien. Antes de darle la palabra a Irving, recuerden también de que cuando hagan su ejercicio, denle submit, ¿verdad? Porque si ustedes lo hacen y no le dan aquí en submit, no les va a registrar la plataforma, ¿verdad? No sé si todos lo han hecho, de contestar la tarea y luego darle aquí, submit, ¿verdad? No se le olvide. Irving, any question? Buenas noches, licenciado. Ajá, good evening, Irving. Solo una consulta. Fíjese que yo en el transcurso de la tarde hice la tarea
pero solo me aparecía 20 de 20, creo yo. No sé uh-huh. si está bien la calificación o a usted le aparece otro porcentaje. No, eso me aparece, lamentablemente, Irving. Entonces, vuélvalo a hacer. ¿Sí? Y me dice, ¿por qué será? Era. Porque yo las arreglé. ¿Las arregló? Sí, dos veces, porque en una sí había fallado, pero la volví a arreglar. Sí, fíjese que voy a consultar también eso, porque como le digo, en lo que es la plataforma, me cuesta un poquito a mí, le soy honesto, ¿verdad? Pero con el inglés, yo lo que quiera, ¿verdad? Pero en la plataforma sí, déjeme consultar, que, porque tengo entendido que se puede intentar. Si usted falló, 20, puede volver a intentar, ¿verdad? Así es que yo le consulto y mañana les explico. José Antonio. Profe, buenas noches. En mi caso, yo sí la hice. Lo único que en vez de ponerle submit, le puse next. Creo que ese fue mi error. Sí, quizás sí ese fue su error porque no me aparece registro, José Antonio. Mejor vuélvalo a hacer y le da submit aquí abajo. Aquí lo registra usted, ¿sí? Ya, y los consejos siempre que para cuando ustedes hagan un examen, ¿verdad? Bueno. Pueden chequear el video, pueden ver la presentación que les envié en el WhatsApp también. Y por ejemplo, aquí, ¿verdad? ¿Is she Rebecca? Yes, she is. Yes, she is not. O yes, she's. Con contracción, ¿verdad? Entonces. Revisen ahora en esta clase, lo vamos a ver muy bien en detalle y ustedes pueden ya contestar en la plataforma, ¿verdad? ¿Ok? Rebeca, perdón, Silvia, y luego comenzamos la clase. ¿Ok, Silvia? Ok. Buenas noches a todos, licenciado. Sé que la nota tiene que ser 100 de 100. Sí, eso es lo esperado. Porque yo no sé qué es 100 de 100, por eso le pregunto. Porque... Sí. Sí, en su caso. Estábamos pronto 20 de 20. Yo lo envié, pero veo que sigue igual. Acabo de revisar y sigue igual. En ese caso, en abajo, a mí no me aparece esa palabra de submit. Aquí está. Hola. Sí, le escucho, Silvia. Ah, ok. Vaya, cuando yo envié la tarea, ahí, a mí lo que me aparece es la palabra enviar. Yo ahí le di... y lo envié. ¿Es así? ¿Lo correcto? Bueno, yo estoy aquí en la pantalla, mire, Silvia, estoy en la tarea 2, mire. Entonces, yo aparezco como participante también. Esta es mi página, ¿verdad? Y entonces, me voy correcto. Acá y si se fija, están las preguntas del 1 al 5 y sí aparece aquí la palabra submit, ¿verdad? Tendría que aparecerle. Revíselo otra vez. Silvita, y a ver qué le parece a ella, ¿ok? Y vamos, tenemos la semana para resolver esto. Las posibles, congeló un poco el audio, no le entendí nada. Ok, repito. Revise si le aparece la palabra submit, ¿sí? Uh-huh. Si no le aparece, pues vamos a preguntar también a asesoría técnica, ¿verdad? A ver qué nos dicen ellos. Pero okay. Sí, le tendría que aparecer. Perfecto. Le tendría que aparecer así, ¿ok? Ok. Muy bien. Gilberto. Ok, gracias. Bueno. ¿Misael? No. Ok. ¿Rebeca? Perdón, teacher. Le indicaba que para ayudarle la pregunta de la compañera, a nosotros no nos aparece submit porque yo así lo estaba viendo ayer y el... Google de un solo traduce la página, o sea, las palabras así como esta las traduce, porque bueno. A mí también me salía como enviar. Bueno, entonces. Y cuando yo le daba enviar. Ahí le respondió entonces Misael, Silvia. Cuando usted le da enviar. Muchas gracias, pues, ya, gracias. Ya registra su mi respuesta, ¿verdad? Así es que, pero en la plataforma aparece la palabra submit. Pero si usted está en otra aplicación, le aparece enviar. Okay. ¿Verdad? ¿Estamos claros entonces en ese? Ok. Exactamente. Ok. Thank you. Gracias, teacher. Ok. Y gracias a Misael ahí, ¿verdad?
Gisela, por favor. ¿Tiene alguna pregunta, Gisela? Sí, teacher. A mí también me aparece, igual que el compañero, cuando se le ha enviado ese 20 de 20, yo pensé que también era 10. No, 20 de 20 es una nota baja, tiene que ser 100. Lo que pasa es que todas las respuestas me aparecen con chequecito verde. Ah. Ajá. Bueno. ¿Y por qué? Yo creo que la mayoría ya hicimos la tarea, no sé si podría como desarrollarla, porque a mí me parece 20 de 20 y todo con cheque verde. Ajá, ah, vaya. También. Qué bueno que me dijeron eso, porque, ¿verdad? Yo no les puedo mandar la respuesta porque no me es permitido, pero vamos a chequear la primera. Voy a hacerlo yo. Lo voy a hacer para que ustedes vean. Entonces, Michelle is a. Ok. Me voy a equivocar con intención en la 2. He, I'm not. Bueno, vamos a ver. Le doy submit. Enviar en el caso de la otra aplicación. No, no me permite. Entonces, no, Laura, es que no, la que tiene que ser la 5. Vale, vamos a ver si me admite aquí. Unas correctas y otras incorrectas. Ahí está. Vamos a ver. Ah, ok, entonces aquí me parecen las incorrectas. Uh-huh. Solo una me sale correcta. Y miren, me aparece 4 de 20. 4 de 20. ¿Sí? Es que esos son los puntos, teacher. Son los puntos, entiendo, correcto. ¿No? Entonces, es que cuando nos dice 20 de 20, es que todo es bien. Y ellos mismos mencionaban de que les ha dado todos los chequecitos en verde. Cuando no es, cuando está alguna incorrecta, aparece una X, así como vimos ahorita en el ejemplo. Uh-huh. Okay. De lo contrario, le va 20 de 20 significa que todo lo hicieron bien. Ah, vaya. Ay, qué alivio. Vaya, perdón entonces, porque no, lo que pasa que, por no, ejemplo, en el caso de Misael le aparece 100, pero es lo mismo 20. No, pero también el compañero podría ver en la pestaña que dice progreso y ahí le va marcando, aparte de que hay otra opción donde se puede ver el porcentaje que se ha obtenido en la unidad, porque la unidad, es que el progreso, digamos, mire. Ajá, exacto. Aquí está José Javier, mire, salió mal José Javier. Aquí está, mi tarea 1, ¿verdad? Ah, ok. Ahí donde dice progress, ¿sí? Ahí pueden accesar, ¿ok? Vaya, pero yo mañana me contacto porque ya ven que en lo de la plataforma me falta un poquito, ¿verdad? Me falta un poquitito ahí. Muy bien. Hoy sí, van a disculpar, pero vamos a comenzar con la clase, ¿ya? Porque si no, nos va a comer el tiempo. Ok. Let me see. Let's start with the presentation. Here. Ok. And let me see. Compartir. Ok, here. Okay, can you see? Yes, we can. Yes. Okay, very good. So, English for Work, Basic Module 1. Tonight is May 24, and today we're going to learn about yes, cling, and no, and questions, and short answers. Si me voy entrecortado o hablo muy rápido, recuérdense que están las expresiones que aprendimos ayer. Can you repeat that? Can you speak more slowly? What does fast mean? What does dull mean? What's the answer for number 4? How do you pronounce this word? And how do you say perro in English, okay? So these are the expressions you can use in this class, right? Now, unit 1, the objective for tonight is ask others about their names and occupation in their workplaces. Si se fijan, este objetivo es el que está en el manual. Así que también aparece en la presentación. Yo les voy a hacer llegar esta presentación al grupo de WhatsApp. Y el video siempre va a aparecer en ¿cómo se llama? En la plataforma, ¿verdad?
Silvita, me enciende su cámara, por favor. Ok, sigamos. And then we have how to use. Tengo dos preguntas acá. Alexis, ¿le escucho, Alexis? Alexis. Hola, buenas noches. Ah, ok, hoy sí le escuchamos, ¿verdad, Alexis? Sí, ahora sí. Excelente. Welcome. Una pregunta, usted menciona mucho el grupo de WhatsApp, no sé si ya lo hicieron. Sí, ya está formado. Mande, ¿cómo se llama? Una solicitud por medio del teléfono que le aparece en el correo que le enviaron. Ok. Ahí aparecen los números telefónicos. Ahora vi que añadieron a dos participantes más, no sé quiénes son, pero añadieron a dos más. Entonces me imagino que usted no está agregado, ¿verdad? No, todavía no. Bueno, pues por favor, hace la gestión mañana. Con inglés corporativo, por favor, y me cuenta. Bueno. Silvia tenía otra pregunta, que tiene la manita levantada ahí. No, va, ok. Entonces, si quiere, me baja la manita. Ok. Yes, no questions. When I say yes, the answer is cling, yes, right? Or the answer is no. For example, are you Carlos? Yes, I am. Or no, I am not. Only two options. Is she a manager? Yes, she is. Oh, no, she isn't. Other option is, no, she's not. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. Oh, no, he's not. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Are your bosses here? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. So as you can see, we use again the verb to be, are, and is, right? So you have to memorize this. Tenemos que memorizar esta parte, ¿verdad? Que para utilizar los sujetos he, she, and it, utilizamos is. Y para you, they, and we, utilizamos are. Y para I, utilizo am, ¿verdad? Esto lo venimos viendo desde la escuela, desde bachillerato, ¿verdad? El verbo to be. Ahora, veamos la estructura. Aquí tenemos la yes, no question. Miren. Are you an architect? Yes, I am. O no, I am not. Is he an architect? Yes, he is. O no, he's not. Y tenemos estas preguntas en plural. Are you a musician? Yes, we are. Oh, no, we're not. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? No. Ok. So, let's practice pronunciation. Repeat after me, please. Recuérdense que vamos a repetir siempre con el micrófono apagado para que no haya distorsión. ¿Sí? Ok. Pero les estoy viendo los labios ahí. ¿Ok? Look. Ok. Now, are you Carlos? Yes, I am. No, I'm not. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Are your bosses here? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Good. Pay attention in this, please. Cuando contestamos, ya le doy la palabra y se le solo explico esto. Cuando contestamos en afirmativo,
en respuesta corta, vean que no podemos utilizar contracciones. No puedo decir, yes, cheese. Yes, cheese. No, ¿verdad? No se puede. O yes, he's. No, tiene que ser la forma completa. Yes, he is. Yes, we are. ¿Ok? Pero cuando contestamos negativo, sí. Aquí sí puedo contractar, miren. Puedo decir, no, she isn't. Como veíamos ayer, que podemos unir el verbo to be con la palabra not. O podemos unir el sujeto, siempre usando el apóstrofe y el verbo to be. De estas dos formas se puede, ¿ok? Pero por favorcito, no vayan a hacer contracciones en las oraciones, en las respuestas afirmativas. Gisela, please, ¿tiene alguna pregunta? No, ya la respondió. Era justo eso, si lo afirmativo se podía, ¿cómo es? Contractar. Exacto. No se puede, ok. Ok, gracias. Yo le adiviné la pregunta, Gisela. Oh, sí. Ok. Ok, continue. Now we have an exercise, right? Tenemos un ejercicio acá. Are you musicians? Yes, we are. We're musicians. Ok, oops, sorry. Ok, ah, perdón. Tengo que ver la forma reducida acá, ¿verdad? Ok, aquí sí. Good. Yes, yes, we are. We're musicians. Now, we have the next question, right? And the answer is, no, they're not teachers, they're scientists. Lo que vamos a hacer aquí es construir la pregunta, ¿ok? Construir la pregunta. Y vamos a comenzar ahora del listado de asistencia de abajo para arriba, ¿ok? Misael, please. Misael. What could be the question, Misael? ¿Cuál podría ser aquí la respuesta? La pregunta, perdón. Si la respuesta es, no, they're not teachers, ¿cuál sería la pregunta? Sería, they are. Vamos a regresar un poquito acá y le voy a dar una pista. Cuando usamos la pregunta, cambiamos el sujeto con el verbo to be. En lugar de decir you are, decimos, are you? Are you? Ajá, en lugar de decir she is, decimos, is she? En lugar de decir they are, decimos, are they? Ok, entonces regresamos acá, Misael. Uh-huh. Y entonces, ¿cuál sería la pregunta en they are? Cruzamos, ¿verdad? Uh-huh. Are they? Are they. Correct. Are they? Not a teacher. Are they teachers? Todavía no respondemos no, ¿verdad? Porque si no, pues ya estaríamos dando las respuestas. Sería, are they teachers? Are they teachers? Y al final tenemos el question mark. Aquí tenemos el question mark, ¿ve? So, are they teachers? Y no responde. No, they're not. They're not teachers. They're scientists. ¿Ok? Son científicos. Good. Now, Wilfredo, please. Number two. Number three. Is an adapter? Is an adapter? Me gusta que utilice el artículo A, ¿verdad? Como vimos el día de ayer. Si comienza con consonante, vamos a poner A, ¿ok? Y si comienza con vocal, vamos a poner an, ¿ok? En este caso, estamos correctos, a doctor. Is an a doctor? Yes, an is a doctor. Good, let's continue. Rebecca, please. No, Helen is an architect. She's not a writer. So what would be the question, Rebecca? Is Helen a writer? Is Helen, Helen, a writer? No, Helen is an architect. She's not a writer. Okay, very good. Now, number five, please. Oscar. Oscar Armando. Vamos a ver, quizás se me desconectó Oscar, ¿verdad? Permítame. Hola, hola, no, aquí estoy. Ah, Oscar, ok. Very good, Oscar. Sí, estoy. Number five, Oscar.
sorry. Fire, ajá. I am a pilot. Ajá, okay, but what could be the question? When I say, Oscar, ¿es usted un piloto? ¿Cómo hago la pregunta? ¿Con are sí. o con am? Am, así sería, am. Am I. Are, ok, muy bien. Ok, sería are. ¿Cuál sería el sujeto? Are I o are you? Are you. Are you, correcto. Ajá, porque cuando leo la pregunta al otro no digo soy yo, ¿verdad? No, sino que sí, eres tú. Okay. ¿Eres tú? ¿Ah? Are you a pilot? A pilot. Yes, I'm a pilot. That's right. Number six. Number six, María. María Jesús, please. Are we a flight attendant? Are we a flight attendants? ¿Así, María? Sin el A. Ah, ok, muy bien. Attendant. Excelente, María. Excelentoso. Porque dijimos que cuando es plural, no vamos a poner A, ¿verdad? Porque sería como, somos nosotros un aeromosos, no, ¿verdad? No tendría lógica, entonces elimina. Muy bien, excelente. Eso sería, are we flight attendants? No, we're not. Uh-huh. Pero aquí hay un problema. Cuando yo le pregunto a mis amigos que si son o no son algo, ¿cómo les digo? ¿Somos nosotros o son ustedes? ¿Cómo pregunto, María? Le digo you, nosotros. Sería you, ¿verdad? Ustedes. La palabra you significa uh-huh. tú o significa ustedes. ¿Ok? Tú o ustedes. Muy bien. Entonces le digo, ¿son ustedes sobrecargos o aeromosos? No, we're not flight attendants. No somos, ¿verdad? Somos pilotos, we're pilots. Sí. O sea, al mar no le digo mar, le digo océano, ¿ok? Pilots, you know, ¿ok? Good. Any question? ¿Hay alguna pregunta con este ejercicio? Pueden preguntar, por ejemplo, what does scientist mean? ¿Qué significa scientist? What does scientist mean? Pueden preguntarme, what does writer mean? Recuérdense que aquí están las preguntas, ¿verdad? Miren, what does scientist mean? ¿Eh? What does writer mean? Si no saben qué significa, pues pregúntenme, no hay problema. Para eso estamos. Y si no, pues apúntenlo en el cuadernito. Podemos irnos a San Google y luego después de la clase investigamos, si ustedes quieren. Pero si no, aquí estoy a sus órdenes, ¿verdad? No questions? Okay, let's practice pronunciation. Repeat after me, please. Are you musicians? Yes, we are. We're musicians. Are they teachers? No, they're not teachers. They're scientists. Is Anne a doctor? Yes, Anne is a doctor. Is Ellen a writer? No, Ellen is an architect. She's Sorry, se me cayó por un segundo el internet. Voy a compartir otra vez, sorry. Vamos a compartir nuevamente. Okay, very good. Let's continue. Okay, repeat after me. ¿Dónde nos habíamos quedado? Aquí, ¿verdad? Is Ellen a writer? Repeat, please. Repeat after me. Is Ellen a writer?
No. Ellen is an architect. Architect. She's not a writer. Writer. Are you a pilot? Yes, I'm a pilot. Don't say I'm, no. I'm a pilot. Are you flight attendants? Don't say you. No. You. Or sad, you know? You. Are you flight attendants? No. We're not flight attendants. We're pilots. Good. Questions? Do you have questions? Okie dokie. So let's continue, right? Good. Now unscramble the yes, no questions. So what you're going to do here, these are in disorder. Disorder, right? So unscramble means ordenar, poner en orden, right? Good. So when I say unscramble the yes, no question, they are like mixed. Están como todas distorsionadas. Entonces las vamos a ordenar, okay? Nos quedamos con Julia Margarita, please. Vamos a ver, Julia Margarita, el primer ejemplo. Aquí tenemos la palabra singer. Lo, singer. Math is a. Entonces, la pregunta sería, ¿is Math a singer? Y tenemos la dos. La número dos, ¿verdad? Entonces, ¿me ayuda, por favor, Julia Margarita, con la número dos? ¿Necesita ayuda, Julia? Margarita, me dijo Gaya que me leyéramos yeah. Margarita. ¿Cuál sería el verbo to be en este caso? ¿Is o are, Margarita? Es que se le oye cortado. Ok. Slowly. Vamos a hablar lento, entonces. Slowly. Vamos a usar en la número dos, is o are, Margarita. Is o are. Is. Is. Pero veamos las palabras aquí en la número dos. Flight, you, attendance, are. Entonces sería are, ¿verdad? Are. Are. ¿Cuál sería el sujeto? You, attendance o flight. Attender. Ok. Si gusta, revisamos esta pregunta. Mire acá. Dice, are you flight attendants? ¿Sí? Ahora vámonos al ejercicio que estamos haciendo. Are you? Ajá, are you? Are you? Are you flight? Flight? Attendance. ¿Hoy se me escucha mejor, Margarita? No, se oye entrecortado. Se oye entrecortado. Bueno, vamos a tratar de hablar un poquito más lento, ¿sí? Are you flight attendance? Muy bien. Sigamos con la número tres. Número tres, number three. ¿Me ayuda, por favor, José Antonio? Sería vaya, recordemos que en las oraciones afirmativas decimos I am,
You are, he is, she is. Y cuando hacemos la pregunta, lo que vamos a hacer es cambiar la posición. En lugar de decir you are, vamos a decir are you. En lugar de decir she is, vamos a decir is she. En lugar de decir he is, vamos a decir is he. En lugar de decir they are, vamos a decir are they. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta? José Antonio. Is he a chef? Is he a chef? Muy bien. ¿Usted me escucha bien, José Antonio? Se le escucha algo como entrecortado. Sí, bueno, vamos a tener que definitivamente revisar ese, la conexión de internet, ¿verdad? O también ayer lo que falló es que a esta hora falla bastante el internet. Pero ya a las 9 en adelante, ya quizás como muchas personas están usando el internet a esta hora, ¿verdad? Muy bien. Sigamos con la 4. Entonces, number 4. Number 4, right? Irving, please. Irving. They are bankers. They are. Now, in questions, Irving? Change the position. They are not bankers. Are they bankers, right? Are they bankers? Right. Good. Thank you, Irving. Good. Okay. Now, thank you. Thank you very much. Imer. Number 5, please. Are over there Kate y Laura? Are over there Kate y Laura? Okay. What does over there mean? ¿Qué significa over there? Quiere decir por ahí, ¿verdad? ¿Dónde está Imer? Ah, por ahí. ¿Dónde está el teacher? Por ahí. Entonces sería Arcade y Laura over there. Arcade and Laura over there. Cling. Correct. Good. That's it, right? Entonces les dejo esta presentación. Y pues se las vamos a enviar en WhatsApp para que ustedes la practiquen, ¿verdad? Obviamente sin la respuesta, así que ustedes lo van a tener que hacer otra vez. Ok, any questions so far? ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. No questions? Ok. So, review. Repasemos entonces. Tenemos oraciones afirmativas, affirmative sentences. I am a teacher. You are a student. Candy is an architect. José Antonio is a singer. Okay. Carmen is a pilot. Affirmative, right? Now negative. The teacher is not a pupusero, right? The teacher is not an actor, like Jack Sparrow, for example, Johnny Depp, right? So the teacher is not an actor. Irving and Candy are not doctors. Okay, entonces affirmative and negative. Y en preguntas usamos el sujeto y el verbo, pero los cambiamos, ¿verdad? De posición. En lugar de decir he is, decimos is he. En lugar de decir they are, decimos are they. En lugar de decir my brother is, digo is my brother. ¿Ok? Y luego respondemos con yes. ¿O no? Yes, I am. No, I'm not. Yes, he is. No, she's. No, he is. I'm sorry. ¿Ok? Good. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica. Les tengo una sorpresa acá.
Okay, good. Tenemos esta práctica. Vamos a ir. Second. A esta conversación, okay? Very good. Now it says, hello, my name is Michael Otta. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. So, first name, Jennifer and Michael. Last name, Miller and Otta. First name, Javier. Last name, Gomez. First name, Misael. Last name, Martinez. First name, Imer. Last name, Sanchez. Okay? Now listen, please. Listen to the audio. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1, Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A, listen and practice. Hello, my name is Michael Otta. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Good. Repeat, please. Repeat. Hello. My name is Michael Otta. Hi. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? It's Miller. Okay. Now I need participation. We're going to have Gisela, please, and Francisco. Gisela is Jennifer and Francisco is Michael. Please, let's practice. Hello, my name is Michael Obra. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's me. Congratulations. Excellent. Excellent. Okay, good. Now we have, let me see, Esmeralda, please, with Fatima. No, give me a second. No, I have Eric with Esmeralda, sorry. Eric is Michael and Esmeralda is Jennifer, right? Okay. That's right. Hello, my name is Michael Ora. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Very good, excellent, congratulations, right? And to finish, we have, let me see, Carmen. And Candy, please. Carmen, you're Michael. And Candy, Michael, right? And Carmen, you are Jennifer, okay? Please. Hello, my name is Michael Otta. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What do you like? Nay, again? It's Miller. Okie dokie. Thank you very much, right? Thank you very much.
Now we're going to make another practice. Give me a second here. Okay, this is other conversation. Listen, please pay attention. Page 53, exercise 7, conversation. Please be careful. Listen and practice. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a window washer now, you know. Really? How do you like it? It's a stressful job, and it's pretty dangerous. Please be careful. Good. Now, listen for the second time. Perdón por la pregunta. ¿Se escucha bien la conversación? Yes. ¿Sí? Yes. Okay. Yes. Good. Yes. Good. Thank you. Now, listen again. Listen again. Page 53, exercise 7, conversation. Please be careful. Listen and practice. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes. I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a window washer now, you know. Really? How do you like it? It's a stressful job, and it's pretty dangerous. Please be careful. Good. Silvia, question. Is Stephanie happy with her job? Yes or no? Yes. Yes. Stephanie is happy with her job. Now, Misael, is Richard happy with her, with his job, sorry? Yes or no? Not. No. Richard is not happy, right? Look, it's a window washer. Can you imagine? Okay. Can you imagine in Torre Cuscatlán? Misael, can you? Al parecer no le gusta su trabajo. No, no, right? I imagine in Torre de Tigo, right? You're cleaning. No, come on. Very dangerous, right? Good. Now we're going to make this exercise. Vamos a hacer este ejercicio juntos. Okay, repasando lo que eran las ocupaciones. Good. So we're going to listen, number one, the occupation for Monica, Haisun, Kirk, and Philip, right? Number two, what's it like? So you're going to tell me if they like or not. Me van a decir si a Monica, si a Haisun, a Kirk, o a Philip le gusta o no le gusta el trabajo, okay? Now, ready. Well, I want to start with Wilfredo, right? So, Wilfredo, pay attention. Page 53, exercise 8, listening. It's pretty boring. Listen to 4 people talk about their jobs. Complete the chart with the correct jobs and adjectives. 1. Where do you work now, Monica? I have a new job in a hospital. What do you do exactly? I'm a social worker. Great. What's it like? It's an exciting job. There's something new every day. Okay. What do you do, Jason? Wait, wait, wait. Okay, now. Wilfredo, again? Oh, that's okay. ¿Se la ponemos nuevamente, Wilfredo? ¿O ya tiene su respuesta? No, again, please. Again, okay, good. Exercise 8, listening. It's pretty boring. Listen to 4 people talk about their jobs. 4 people, right? Monica, Haisun, Kirk, and Philip, right? 4. Number 1, for Wilfredo, Monica, right? Complete the chart with the correct jobs and adjectives.
1. Where do you work now, Monica? I have a new job in a hospital. What do you do exactly? I'm a social worker. Great. What's it like? It's an exciting job. There's something new every day. Exciting job, is it right? Okay, Wilfredo, what is Monica's occupation? Monica's occupation, she works actually in a hospital. Mm-hmm. So she's a nurse, a social worker, or a doctor? Currently, she's a social worker. Social worker, very good. Now, is she happy or sad in her job? Yes, she is happy. Cling, correct, right? Excellent. Now, let's go to Haisun. I think that's the pronunciation. Rebecca, help me, Rebecca, please. 2. What do you do, Haisun? I work in an office. Really? What do you do exactly? I'm a manager. What's it like? I think that's not an easy job. No, it isn't. I have a difficult job, but I like it. Okay, Rebecca? It's okay, mm-hmm. Or again? I think she's a manager. A manager. Is she happy or sad with her job? She's happy. She's happy. Mm, she's very happy. Okay, good. Thanks. Let's continue. Thank you very much, Rebecca. Now, Oscar, please. Oscar, number 3. Kirk. 3. Where do you work, Kirk? At a store. Oh, are you a salesperson or a cashier? No, actually, I'm a security guard. Really? How do you like it? It's pretty boring. I don't like it very much. Okay. Oscar? Repeat, please. Repetition. Good. 3. Where do you work, Kirk? At a store. Oh, are you a salesperson or a cashier? No, actually, I'm a security guard. Really? How do you like it? It's pretty boring. I don't like it very much. Okay. 4. Ready, Oscar? Working is still are. Security? Security, huh? Yeah. Security guard, right? Yeah. Uh-huh. Security guard, right? It's correct. Correct. Security guard. And now, is Kier happy or sad, Oscar? I'm not happy. No happy, right? Boring. Oh, okay, very boring. No, he doesn't like it, right? Okay, thank you very much, Oscar. Okay. Now, this is for Maria. Number 4, Philip. Maria, listen. Do you have a new job, Philip? I do. I work at Flowers and Things. Flowers and Things? So you're a florist? That's right. What's that like? Is it difficult? No, it's really easy. I like it okay. Uh-huh, Maria. Maria? Again, repetimos el audio. Sí, por favor. Again, very good. Que se escuchó algo cortado una parte. Se escuchó una parte cortada, okay. Very much. Okay. 4. Do you have a new job, Philip? I do. I work at Flowers and Things. Flowers and Things? So you're a florist? That's right. What's that like? Is it difficult? No, it's really easy. I like it okay. Okay, Maria.
Yes, Philip is a florist. Okay, a florist, right? And is it okay, okay or not? Yes, yes, he's okay. It's okay. Very good. That's it, right? Now we're going to go to the attendance. Attendance. Okay, please say hello, present, or here I am, etc., etc., right? Silvia? Candy? Candy? Present, say Candy. Okay, Carmen. Present teacher. Okay, repito entonces. Silvia, please, again. Silvia. Present teacher. Okay, good. Candy. Candy. Okay, Doralicia. Hello, hello again. So definitely, right? Definitivamente vamos a revisar nuestro internet porque desde ayer nos está fallando, ¿verdad? Hasta ahora. Así que por favor, van a disculpar y gracias por la espera. Thank you. Good. Let's continue. Vamos a seguir con la asistencia. Please. Hola, teacher. Voy a pasar asistencia otra vez, ¿ok? ¿Sí? Ok, nos quedamos con Doralicia. ¿Doralicia? ¿Doralicia? No, ok. ¿Eric? Presente. Ah, ¿Doralicia? ¿Sí? ¿Está presente Doralicia? Presente. Ok, teacher. Very good, thank you. Now, ¿Eric? Present. ¿Esmeralda? Present, teacher. Fátima. Fátima. No. Present. Sorry. Present. Present. Okay, good. Francisco. Present, teacher. Gisela. Present, teacher. Imer, perdón, Imer Alberto. Present. Irving. Present, teacher. José Antonio. Present, teacher. José Roberto. Present, teacher. Julia Margarita, chicas. Hello, teacher. Hello, Margarita. María. Present. Marlon Alexis. Present. Oscar Armando. Present, teacher. Rebeca Guadalupe. Present. Wilfredo. Present, teacher. Ok. And Misael. Hi, teacher. Ok, good. So we're complete, right? Solo me ha faltado este. Ya estamos todos, estamos completos, ¿verdad? We're complete. Now let's go to the manual. Vamos a ir ahora al manual. Let's go to the manual. And we're going to start with unit one. Unit one, page 13. Page 13, right? Aquí les voy a compartir el manual, si ustedes pueden verlo también en su plataforma, o si alguno de ustedes lo ha impreso, pues magnífico, ¿verdad? Ok, look at the objectives. Ask others about their names and their occupation in their workplace. José Antonio, ¿le escucho? Bueno, una pregunta. Fíjese que a mí ese libro todavía no me ha aparecido. O sea, ¿cómo puedo hacer para poder descargarlo en mi teléfono? Pero sí ha accesado a la plataforma. Sí. Ah, bueno, ahí está en la plataforma. Si gusta, se lo voy a enseñar.
Vamos a la plataforma acá. Permíteme, voy a dejar de compartir. Ok. Y estamos en la plataforma acá. Va, aparece así, mire, José Antonio, curso, que es el curso, ¿verdad? Que están las cuatro secciones, las cuatro unidades. Luego el progress, que es como usted va desarrollando sus tareas. Y acá, después de discussion, aparece Student's Manual. Entonces le doy clic aquí. Y vamos a ver qué nos aparece. Ah, ok, aquí está el manual en PDF. Ahí está el manual, ¿ok? Ahí le aparece en la plataforma, mire. Entiendo que se puede bajar también. Entonces, vamos a la unidad que estamos viendo, pues. Permítanme. ¿Qué sería la unidad número uno, ¿verdad? Si gustan, también, José Antonio, se lo voy a mandar por el WhatsApp. Porque lo tengo yo. Bueno, gracias, profesor. ¿Perdón? Thank you, teacher. Va, se lo voy a enviar por el WhatsApp para que, por los que no lo pueden ver en la plataforma, pues, lo que es en el WhatsApp, tal vez lo pueden, ¿verdad? Descargar, ¿sí? Muy bien. Ahora seguimos con la página número 13. Aquí estamos. Good. And then he says, ask a classmate what is your name. Okay, vamos a hacer una pequeña práctica. Comenzamos con Silvia, please. Silvia, me le va a preguntar a Candy, what is your name? ¿Sí? Silvia? Hello. 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 What's your name? My name is Candy Escalante. Very good. Excellent. Now, Carmen, me le va a preguntar a Dora, where do you work? Where do you work? Where do you work? No, I am. Ah, no, I work, sorry, I work. Sería la segunda. Sí, la segunda sería, where do you work? Entonces usted va a decir, I work in. I work in. Do you? I work in Padre Arrupe, I work in Cesa, I work in Pizza Hut. Pizza Hut, entonces. Do you, Doralisa, you work in Pizza Hut? Yes. Yes. Okay, very delicious. Okay, thank you. Now, what do you do? When I say what do you do is, ¿qué haces en tu compañía? What do you do? So in this case, please, Eric, tu Esmeralda. Eric, tu Esmeralda. What do you do at the company? Esmeralda, what do you do at the company? You can say in Spanish. Si quiere, dígalo en español. Ok, soy auditora de proceso en Grupos Miguel. Ok, entonces usted es un auditor. 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 Yes. Thank you, teacher. When I say, what do you do? I'm an auditor, right? Ok, usted es la que le jala las orejas a los que están portándose mal ahí. Very good. Good. Ahora vamos a la conversación. Dice, es una conversación entre Ana y Carlos. Dice, hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you.
Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She's not. She is Mrs. Diana Aguilar. Mrs. Mrs. Señora, ¿verdad? Señora de las cuatro décadas. Mrs., right? She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Good. Now, repeat after me. Repeat after me. Hello. I'm Ana Trujillo. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excuse me. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? Is she Miss Diana Andrade? No, no. She isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. She is the manager of the company. Okay? And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Good. Now I need one Ana and one Carlos. So for that reason, I have Fatima. You're Ana, Fatima. And Francisco, you are Carlos. Okay, there you go. Please, again, let's make the conversation. Hello. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. I'm Mr. Carlos Lopez. No, she isn't. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. No, I'm not. I'm a salesperson. Ok, hay problemita ahí con internet, ¿verdad? Pero sí, le seguimos la lectura. Muy bien. Thank you very much, Fatima and Francisco. Now we have Gisela and Imer, please. Gisela, you are Ana. Imer, you are Carlos. Please. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Very good, very good, right? Okay, now let's go to this question, right? Read the conversation and answer, right? This question is for Irving. Irving, is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes, she is. Yes. Or no, she's not? No, she's not.
No. She is not. Veamos. ¿Qué dice? No, she's not. Mrs. Diana Aguilar, she is the manager of the company. Ok, Irving, entonces. Yes, she is the manager of the company. O en respuesta corta sería, yes, she is manager of the company. It's correct. Pero en este caso vamos a decir una respuesta corta. Solo, yes, she is. Ella es. Pero no usemos contracción, ¿verdad? No digamos, yes, she is, sino que, yes, she is. Yes, she is. ¿Ok? Good. Now, number two. Yes, she is. Thank you, yes. José Antonio, please. Are Anna and Carlos supervisors? Supervisor. Yes, they are, or no, they're not, José Antonio? No, they're not. No, they're not, right? They're not. Aquí sí podemos usar. No, they're not. Oigan a José Antonio. Digo, no, they're not. No, they're not. Está correcto. O pueden decir, no, no they're not. Aren't. No, no they're are not. Correcto. No, they're not. Okay, very good. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta este momento? No. Ok, y aquí tenemos la gramática. Esto ya lo vimos en la presentación, ¿verdad? Pero aquí lo estamos viendo en el libro, ¿sí? How to use yes, no questions and short answers with the verb to be. Preguntas de sí, ¿no? Y respuestas cortas, ¿ok? Si se fijan, pues, cuando yo digo, are you? Contesto, yes, I am, o no, I am not. Is she? She is. Is he? Yes, he is. Are you colleagues? Yes, we are. ¿Son ustedes colegas? O no, they're not, right? Good. Right. Recuérdense que la clave aquí es intercambiar el sujeto, que en este caso sería el verbo. Con el verbo to be, correcto. En lugar de decir you are, vamos a decir are you. Are you. Correcto. En lugar de decir she is, vamos a decir is she. En lugar de decir they are, vamos a decir are they. Solo es de cambiar, ¿no? Cambiar. Y respondemos con el mismo sujeto. Si me preguntan sobre mi hermano, voy a hablar sobre mi hermano. Si me preguntan sobre mis amigos, sobre mis amigos. Si me preguntan de ella, voy a contestar de ella, ¿verdad? Y si me preguntan a mí, tú, are you? Are you a teacher? Yes, I am. Are you barcelonista? Yes, I am. Are you aliancista? Albos? Yes, I am. Yes. Okay. Yes, I am. Yes, I am. ¿Cómo no te voy a querer, right? Okay. Oh, okay. Good. Now let's go to exercise 5. And it says, complete the questions and answers. Okay. Les voy a dejar unos segunditos para que lean las preguntas y la respuesta. Y vamos a ir contestando en parejita, ¿verdad? Okay. Le vamos a pedir de antemano la number one. Nos quedamos con ir con José Antonio, ¿verdad? José Roberto y Julia me van a hacer la número uno. María y Marlon Alexis van a hacer la número dos. Acuérdense, porque después me olvidé de mí. Oscar Armando y Rebeca van a hacer la número tres. Wilfredo y Misael van a hacer la número cuatro. Y Silvia y Candy van a hacer la número cinco, ¿sí? Ok, les dejo unos segunditos, léanlo y después vamos a ir de conversación en conversación. Give me a second.
Ok, here I am. Aquí tengo una consulta, vamos a ver. Irving, sí, hay algunos problemas con el teléfono, con Irving. Pero sí nos escucha, Irving. Sí, por ratitos como que se me corta, pero es por mi teléfono que hoy sufrió una caída. Lo siento, ¿verdad? Ok. Sí, ¿verdad? Eso duele. Pero, si le hago alguna pregunta y no me responde, puede responderme en el chat, oiga. Por si se le corta. Ok. ¿Estamos listos ya? Are you ready? Okay, teacher. Good. Number one, please. Ahí ustedes cojan A o B. Number one. Is she Jessica? ¿Quién me le iba a ayudar ahí? ¿Margarita? Hola. Ya me perdí en las asignaciones, ¿verdad? Ayúdenme ustedes. Vamos a ver, ustedes tienen mejor memoria que yo. ¿A quién le dije la número uno? José Roberto. Ajá, José Roberto. Y a Margarita, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Va, vamos otra vez entonces. Number one, repeat, please. José Roberto, you begin. Jessica. Is she Jessica? No. Ok, vamos a tener, Margarita, nos vamos a tener un momentito aquí, mire. Cuando dice Jessica se refiere a una mujer, entonces vamos a usar she, ¿sí? Si dijera aquí Pedro, pues sería he. Uh-huh. Y sería Pedro y María, pues they, ¿verdad? Pero aquí, como estamos hablando de Jessica, responda, no. She's. Ajá, she's not, right? She's not. No, she's not. She. She. Ajá. Es que se entrecortado. Pero, ¿puede ver la presentación, Margarita? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo sería aquí? She. Si no es Jessica, sí. ¿Quién es? Cheese. Ok, very good. Para Margarita y para Roberto. Very good, ok. Now everybody, repeat, repeat. Is she Jessica? She is. No, she's not. She is Linda. Okay, thank you, Roberto and Margarita. Now, next one, please. Number two. Maria and Alexis. Marlon Alexis. Maria, you are A, and Alexis, you are B. Okay. Are you a manager? Yes, I am. Excellent, very good. Vean que Alexis no dijo, yes, I'm. No. Porque en afirmativo no podemos usar contracciones. Él dijo, yes, I am. Okay? Good. Number three, please. Number three is Oscar and Rebecca, right? Rebecca. Is he Thomas? No, he's not. He's Jose. He's Jose. He's Chepito, right? Very good. Number okay. Four, please. Wilfredo and Misael, right? Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Ah, perdón. La conversación dos. La tres. And number four. Okay, very good. Now, conversation five. Conversation five, right? Is Silvia, please. You are A. Uh-huh. And Candy, you are B. Are you Marcela and Carla? No, we're not. Yes,
Yes, where? We? Where? No, wait. Yes, we. Wait, Candy, wait. Wait. Yes, wait. No, espéreme, espéreme. Cuando le digo wait, es que me espera un segundito. Sería, no, we're not. Muy bien, ahí estamos bien. No, we're not. Ah, ok, hasta ahí estamos bien. Pero luego digo, si yo no soy Marcela y Carla, entonces, ¿quiénes soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Quiero decir. Sí, they are. Ah, pero como la pregunta se le hacen a usted, ¿verdad? A usted le están preguntando, Candy. A usted y a otra persona que está ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo responde? Yes, where. Excelente. Yes, we're Mary and Camila. Very good. Correct, right? Sería, are you Marcela and Carla? No, we're not. We are Mary and Camila. Okay, now, let's repeat again. Vamos a repetir, que se nos olvidó repetir toda la vez. No. Listen, please, and repeat. Number two. Are you a manager? Yes, I am. Is he Thomas? No, he is not. He is Jose. Number four. Are they Francisco and Alan? Yes, they are. Are you Marcela and Carla? No, we're not. We are Maria and Camila. Okay, very good. Let me see. We have time, right? Tenemos tiempo todavía. Okay. Vamos a practicar algunas de estas conversaciones. ¿Ok? Y las vamos a hacer personales. Así que vamos a pedirle a Carmen y a Doralicia que me hagan la número uno. Pero vamos a usar, en lugar de Jessica, vamos a ver qué nombre vamos a usar. Vamos a usar el nombre de Margarita. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, Carmen, en lugar de decir Jessica, usted va a decir Margarita. ¿Ok? Carmen, comienza. Vamos, Carmen. Se escuchan. Sí, es que se escucha ahí un poco cortada la conversación, teacher. A usted le escucho bien, Carmen. A usted le escucho perfectamente. Ok. Hoy sí, es probable que se inestabiliza por ratos la conexión. Sí, muy bien. Ok, y bueno, ahí sería No. Carmen, usted sería la letra A. Ah, ok. Y en lugar de decir Jessica, va a decir Margarita, ¿verdad? Ok. Y Dora Alicia, en lugar de decir Linda, me va a decir Rebeca, ¿ok? Muy bien, vamos a ver si nos sale. Vamos a ver, Carmen, do it. ¿Is she Margarita? Ajá, Dora Alicia. She is Linda. Ah, no, Rebeca dijo. Ah, no. She's not. She's not. She is. She's Rebeca. Excellent. Very good. Ahora vamos a la siguiente conversación. En lugar de decir manager, vamos a decir doctor, right? Y le vamos a pedir a Eric que me le haga la pregunta a Margarita. No, perdón. A Esmeralda. En lugar de decir manager, vamos a decir doctor, right? And they ask for the two. Number two, yes.
Okay. Are you a manager? Are you a doctor? Yes, I am. Okay, very good. That's enough, right? That's enough. Good. Do you have any extra question? ¿Hay alguna pregunta? Para mañana vamos a ver el alfabeto, the alphabet, right? Y ahorita vamos a hacer otro ejercicio. Yes? Pero yes. ¿Hay alguna pregunta sobre el manual de inglés para el trabajo? ¿No? Ok. Sí, dígame, Misael. Sí, quizás como petición, ¿verdad? Quizás por todo, que se podría estar enviando el material mejor para WhatsApp para que quizás no se nos dificulte poderlo estar, tenerlo a la mano en el momento de la clase. No sé, teacher, si se podría. No, claro, ya les ofrecí, Misael. Sí, ya, si gusta, después de la clase se lo voy a enviar, sí. Yes. Sí, y nuevamente pido disculpas por lo del internet, ¿verdad? Yo siento que a veces me falla a mí y a veces también le falla a ustedes, ¿verdad? Seguramente, sí. Sí, sí, porque a veces lo escucho perfectamente. Ajá. Y a ratitos se les oye también entrecortado algunos, ¿verdad? Me imagino que lo mismo pasa conmigo. A veces me escuchan bien y a veces no, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de, en mi caso, yo voy a tratar de mejorar mi señal. Vamos a pedir aumento de señal, ¿verdad? Para que no haya problema. ¿Alguien me levantó la mano ahí? Perdón, no lo vi. ¿Quién tiene una pregunta? Ah, es José Antonio. Sí, dígame, José Antonio. Profe, disculpe, no es conforme a la clase, sino que donde yo vivo no hay tiendas. Y el paquete se me acaba como faltando 10 para las 10. O sea, si me salgo de la clase, ya no es que yo no. Vaya, vamos a hacer una cosa. Voy a tratar de pasar la asistencia más rápido. Y si usted no está, es porque los últimos 5 minutitos, pues ya no le va a alcanzar ahí el paquete, ¿verdad? Así que yo entiendo. Y gracias. Sí, o sea, no, gracias por el esfuerzo. Porque se me había olvidado. Se me olvidó poner el paquete y ahorita me cayó el mensaje de que casi se me agota el paquete. Sí, y les agradezco mucho, ¿verdad? Están haciendo un gran esfuerzo porque yo sé que a veces en las áreas en que vivimos a veces se dificulta el internet, ¿verdad? ¿Quién es el que vive en la Unión, por ejemplo? Wilfredo parece que me dijo que vive en la Unión, ¿verdad? No. No. No, no. Yo. Alexis. Sí. Ah, vaya, pero fíjese que a usted se le escucha súper bien, Alexis. Sí, sí. Y la imagen se le ve clarita ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, en la Unión hay buena señal. Sí, es bastante buena, bueno, la señal por acá. Sí, y yo vivo aquí en Mexicanos, y en Mexicanos tendría que haber una buena señal, ¿verdad? Así es que vamos a tratar de resolver, pero ya saben, siempre hay problemas técnicos, pero entendámonos muy bien. Y cualquier cosa ahí, pues, pregúntenme por el WhatsApp, ¿ok? Entonces, vamos a seguir con otro material. Les voy a compartir este material. Give me a second. Here, right? And we have page 57. Vamos a hacer este ejercicio, 57. Here, right? Okay, good. Look at this, right? We have some occupations. Farmer, bus driver, lo que conocemos en Salvador como bucero, ¿verdad? Los más queridos. Architect and hairstylist. Okay, now repeat after me, please. Farmer, bus driver. Listen, it's not bus, it's bus. Bus driver. Architect. Hairstylist. Okay. Now we're going to listen. What do they do?
What is their occupation and where do they work? Okay, now, we have three people. Tenemos a tres personas aquí. Tenemos a Linda, a Kyle y a Wendy. ¿Sí? Linda, Kyle, and Wendy. So we have two questions. Number one, where do they work? ¿Dónde trabajan, right? And what do they do? ¿Dónde trabaja Linda? ¿In an office o in a store? ¿Qué es Linda? ¿Es una receptionist o es una doctor? ¿Ok? Lo vamos a hacer ahora participativo. El primero que me levante la mano, ahí le voy a dar para que me dé la respuesta. ¿Ok? Good. Now, please. Listen, please. Unit 7 to 8, progress check. Page 57, exercise 3. Listening. Where do they work? Listen to Linda, Kyle, and Wendy talk about their jobs. Check the correct answers. 1. Where do you work, Linda? In a doctor's office. What do you do there? I'm the receptionist. Volunteers? Okay, Alexis. Lo que le entendí que trabaja en una oficina. Ajá. And she's a receptionist or a doctor? Receptionist. In a doctor. Doctor? Okay. A receptionist. Repetition. Vamos a repetirlo para estar seguros, ¿yes? Okay. Where do they work? Listen to Linda, Kyle, and Wendy talk about their jobs. Check the correct answers. 1. Where do you work, Linda? In a doctor's office. What do you do there? I'm the receptionist. I answer the phone and welcome people. How do you like your job? I love it. Okay, Alexis nos decía in an office, ¿verdad? Pero aquí es receptionist o doctor. José Antonio? Reception. Por ahí le ganaron el mandado, José Antonio. Okay. Pero sí, ¿verdad? José Antonio, receptionist. Okay, very good. Ahora vamos a la número dos, number two, Kyle. Listen, please. Pay attention. Receptionist. Hey, Kyle, I hear you're not working at the hospital now. You're right. I have a new job in a school. Really? Are you teaching? No, I'm still a nurse, but now I'm a school nurse. Is it stressful? No, not really. Volunteers? Okay, Maria. Kyle is working in a school. In a nurse school. And Kyle is a nurse or a teacher, Maria? Nurse. Very good. Excellent. It's nurse. Nurse in the school, right? Okay, now, for Wendy, listen, please. 3. Hey, Wendy, where do you work? In a hotel. Oh, that's interesting. What do you do there? I'm a bellhop. I help guests with their bags. That's a lot of work. Do you like your job? I do. I have a great manager. Fatima. Hotel? Hotel. Manager or bellhop? Bell, right? Botones. Correct. Very good. Now let's go to the last exercise. Antes de continuar, en esta noche quiero revisar con quién vamos a hacer la sesión de uno a uno. Silvia le tocaba ayer, ¿verdad? Pero por las dificultades que tuvo con internet, pues sería para este día, ¿verdad, Silvia?
Me copia, okay, Silvia. Ok, ok, ah, ok. Entonces nos vamos a quedar 10 minutitos después de finalizar la clase, oiga. Perfecto. Ok, thank you, Silvia. Ok, now, let's go to the next exercise. Let me see. Okay, good. Now we have this practice, right? Yes, no question. Yes, no question. Listen, please, listen. Page 17, exercise 3, grammar focus. Negative statements and yes, no questions with B. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. We're equals we are. Are you from California? Yes, I am. No, I'm not. Am I early? Yes, you are. No, you're not. Is she from Brazil? Yes, she is. No, she's not. Is he from Chile? Yes, he is. No, he's not. Is it Korean? Yes, it is. No, it's not. Are you from China? Yes, we are. No, we're not. Are we late? Yes, you are. No, you're not. Are they in Canada? Yes, they are. No, they're not. Okay, so you can see here, como un repaso, tenemos oraciones negativas. Entonces usamos not, right? Y si se dan cuenta, la contracción la hacemos con el sujeto, ¿verdad? Pero podemos hacerlo con el verbo to be. Aquí, por ejemplo, cuando dice you're not late, podemos decir you aren't late, ¿verdad? O cuando decimos she's not from Russia, podemos decir she isn't from Russia, right? O si prefieren la forma completa, she is not from Russia, ¿ok? Y en las preguntas intercambiamos la posición del sujeto con el verbo to be. Decimos, en lugar de decir you are, decimos are you. Are you from California? Yes, I am. Well, no, I am not. Are you from Cujucuyo? Yes, I am. Well, no, I am not, right? ¿Alguien de ustedes conoce Cujucuyo? No. No. Queda en Santa Ana, ¿verdad? Texistepeque, Santa Ana. ¿Ok? Mm. Ahí pueden buscar en el Google Map, Cujucuyo. Yes, hacienda. I am. Es una hacienda. Ah, es una hacienda, ¿no? Es un pequeño cantón en... Pero hay una hacienda. Hay una hacienda por ahí, bueno, ¿no? Sí. Yo he pasado por en carretera, pero no me quedo. Está una hacienda de girasoles. Oh, muy bien. Sí conoce entonces, ¿verdad? Ok. Más bien. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Hay alguna pregunta sobre el vocabulario acá? No. No, no. Vaya, antes de hacer el ejercicio voy a pasar listado para los que si se les acaba pues el internet, pues ya dijeron la asistencia, ¿ok? Silvia. Present. Good. Candy. Present, teacher. Carmen. Hi, teacher. Hi. Dora Alicia. Hello, teacher. Hello. Eric. Present. Esmeralda. Hi, teacher. Fátima. Hi, teacher. Ah, hello. Francisco. Present. Francisco Tocayo. Present. Ok. Gisela. Present, teacher. Imer. Present. Irving. ¿Qué voy a hacer? Present, teacher. Ok. José Antonio.
Present, teacher. Okay, thank you. José Roberto. Present, teacher. Julia, Margarita, chicas. Present, teacher. María. Present. Marlon, Alexis. Present. Oscar. Hello, teacher. Okay, Rebeca. Present. Wilfredo. Present, teacher. Misael. Misael. Hi, teacher. Hi, okay, good. Thank you very much. Now, let's go to the exercise, right? Here we have Hiroshi, que lo vamos a hacer todos juntos, ¿verdad? Hiroshi, are you and Meiko from Japan? Y aquí tenemos Kyoto, Japan. Una ciudad que fue invadida en la Segunda Guerra Mundial, que ahora es muy bonita, por cierto. Entonces, vamos a ver. Primero que me levante la mano, vamos a ir haciéndolo, ok. Are you and Meiko from Japan? Yes, we. Yes, we. Yes, we is. No. No. Alexis? Alexis? Yes, we are. Yes, we are. Okay, very good. Yes, we are. Oh. Sorry. Oh. Vamos a hacerlo más, más grande para que. Para que lo veamos bien, ok. Oh. Are you? Are you? Are you from Tokyo? From Tokyo. Vamos a ver, siguiente. No. Volunteer, please. Are you? No. I'm not. No, I'm not. No, I'm not. Y aquí sería from Kyoto. I am. No. I am. Díganlo. From Kyoto. I am from Kyoto. Muy bien. Aquí pueden participar cualquiera. Ok. So, vamos a ver las respuestas. A ver si estamos en lo correcto. Ok. Pero quizá no la puede enseñar todavía porque viene la segunda conversación, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a la segunda. Vamos a ir a la segunda. Ya copiaron, ¿verdad? Ok. Laura. Esta es la. Laura es la que se fue, ¿verdad? No. ¿Se acuerdan? Laura se fue. Vaya. Aquí sería are, am o is. Is Laura from the USA? Is Laura from the USA? No. She's not. She's from the United Kingdom. Esto quiere decir United Kingdom. Que Gales, Escocia, Irlanda e Inglaterra. Son cuatro países unidos, ¿verdad? El Reino Unido, the United Kingdom. Ok, y luego dice. Is she from London? Is she from London? Yes, she. Is. Yes, she is. Recordemos que aquí no podemos contractar, no podemos decir, yes, she is. Yeah. No, ¿verdad? Yes, she is. Yes, she is. Very good. But her parents are from Italy. She's not from the United Kingdom. She is not from the United Kingdom originally. Right? Aquí sería is, are, or am. Is Laura's. Is Laura's first language Italian? ¿Es el lenguaje, su primer lenguaje italiano? Entonces la respuesta sería no. No, no. Como estamos hablando de lenguaje y no de Laura. Sí, es. Iris. Iris. Sería no. 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 Iris. It is not. It is not. No, it is not. It is not. It is? English. English. Ok. Muy bien. Quiere decir que es el lenguaje universal. Si ustedes aprenden inglés, pueden ir por todo el mundo. Todo el mundo les va a entender, ¿sí? Ok. Yes. If you go to Russia, English. If you go to Santa Ana, English. If you go to, te fuiste abajo, en La Paz. Te fuiste abajo, ¿yes? Yes. ¿Alguien ha escuchado ese pueblo?
Sí, yo vengo de ahí. Ah, ¿quién, perdón? Alexis. Alexis. Oh. Sí. Mire, Alexis, usted anda bien de lugar a lugar en El Salvador. Sí, ando bien, ¿no? Casa. No sé si conoce San Rafael Obrajuelo. He escuchado. Ah, pues. Pero queda en La Paz, ¿verdad, Alexis? Sí, siempre queda en La Paz. Sí. Ajá, correcto, sí. Mi familia es originaria de ahí, de un pueblo que se llama Santa María Ostuma. Ah, sí, está cerca. Sí, sí, me imagino. El pueblo de la piña y la naranja, ¿no? Entonces. Y es un lugar bien fresco. Sí, sí, muchas. Hay piñales, hay cafetales, hay. Sí. ¿Verdad? Naranjales. Y. Las personas, algunos no me creen que hay un lugar que se llama Tejuiste Abajo y Tejuiste Arriba. Y la verdad que sí, está Tejuista, sí, Tejuiste Arriba y Tejuiste Abajo. Ah, correcto, no es que se ponga un hoyo, ¿no? Con H, sí. Tejuiste, ¿ah? Tejuiste Abajo, Tejuiste Abajo. Ok, pues si van al Tejuiste Abajo y Tejuiste Arriba y le hablan inglés, ahí les van a entender, se lo aseguro. Ok, vamos a la última. Y luego vemos la respuesta. Celina en Carlos. Ok, aquí tenemos cuidado porque cuando yo digo my brothers, my parents, Celina en Carlos, ¿estamos hablando de singular o de plural? Plural. Plural. Entonces, ¿cuál vamos a usar? ¿Is o are? Are. Entonces sería, ¿are Celina and Carlos from Mexico? No. They no, we're not. No, no they are, are not, right? They, no, they are, no, they are not. They are not. There? There. They are not. From? They're from Brazil. Brazil. Do jogo bonito do Brasil. Muito obrigado. La gatinha. Okay. Good. Then? Is or are? Are. Are you from Brazil? Hagámoslo más grande para aquí. Okay. Are you from Brazil? Two? ¿Eres tú también de Brasil? No. No, I am. I'm not. I'm from Peru. No, I'm not. Y aquí tenemos una foto de Perú, miren. Va a ser muy bonito, Perú, miren. I'm not. Ok. Yo conozco Cuba nada más, pero Perú me gustaría ir algún día, ok. So, your first language. Estamos hablando de un lenguaje. Para describir un lenguaje, ¿cuál pronombre utilizamos? She. Is your first language Spanish? Quiere decir que first language se sustituye con it, ¿verdad? Entonces vamos a decir is. Is your first language Spanish? Yes. Yes. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. Okay. Good. Tengo un amigo que les va a hacer unas preguntas. ¿Verdad? Y ustedes me le contestan con yes, I am o no, I am not. ¿Les parece? That's right. Les voy a traer a mi amigo, permítanme. Por aquí está mi amigo. Él ya está algo viejito, pero les va a hacer unas preguntas, ¿verdad? Permítanme un segundo, ok. Hi. My name is Dino. I am a dinosaur. Silvia, are you a doctor, Silvia? I am not. Ah, you are not a doctor. Because I don't feel good today. I need a doctor. Okay. Candy. Hi, Candy. Hi, teacher. No, I am not a teacher. I am Dino. Okay. Hi, are you Dino. Candy, are you a doctor? No. No. No? Okay. Are you a student? I am not a doctor. Are you a student, Candy? Yeah. Yes. Yes. Okay. Very good. So please study to be a doctor because I need a doctor, eh? Okay. Alexis.
Hello, en la unión, Alexis. What? Hello, to la unión. Hello. Are you a manager? No, I'm not manager. You're not a manager. Oh. Okay. Are you a lawyer? Abogado? No. No, Alexis, no. So sorry, you don't have pistol because lawyers have pistol. Okay. Okay, goodbye everybody. Have a good night. God bless you. Good night. Good night. Good night. Good night. Ahí estaba Dino, ¿verdad? Despidiéndose. Solo me quedo con Silvia, entonces los demás pueden ya retirarse, ¿verdad? Ir a dormir para descansar, para trabajar mañana, ¿ok? Have a good night. Good night. Bye. 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 Thank you. Good night, everybody. Goodbye, goodbye. Good night, teacher. Goodbye. Good night. Here it been. Goodbye. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, Margarita. God bless you. Okay, Silvia. Hola, teacher. Hello, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien. Very nice. Very nice. ¿Qué le pareció la clase, Silvia? Fíjese que sí se aprende. Siento de que hoy falló mucho la cuestión del internet, pero es algo eventual y que sí. No todos quizás estamos con la misma capacidad de internet. Sí, al final creo que fue como un poco desordenado porque todos hablábamos al mismo tiempo, ¿verdad? Como cuando usted le dice fulanito, vea, ¿qué dice? Contestaba otro, ¿verdad? Vaya, pero en eso digo yo, a veces como que estamos un poco despistados o ventajosamente otros entienden más rápido que los demás. Los demás, sí. Ajá, pero ¿y usted cómo entendió las, digamos, las oraciones afirmativas, las negativas, las preguntas? ¿Las entendió todas, Silvia? Sí. Sí, ahí vamos. Incluso ayer, la clase de ayer, hoy la estuve viendo como dos veces el video, y así pienso seguirlo haciendo porque mi problema es que para yo querer quizás entender o decir algo, primero voy al español para después querer traducir. Sí, sí. Y ese es un problema. Es un siempre problema, es un problema, Silvia. Sí, mire, le voy a dar una clave entonces. Vale. Okay. Le voy a dar una clave. Por cierto, le di la misma clave a Carmen ayer. Ayer nos quedamos con Carmen y le dije esto, mire, a ver si le funciona a usted. Usted no se preocupe por entender toda la clase, ¿sí? Ok. Si yo le digo, por ejemplo, tonight we have a special session, Silvia and me, one to one. Okay. Okay. Ahí le dije muchas cosas. Sí, que... Ajá, lo que estamos haciendo ahorita, que nos quedáramos en la clase. Muy bien, eso ajá. Le dije, pero ajá. Si usted no entendió todito, no se preocupe. Okay. Vaya dejando las palabras que no entienda a un lado y trate de captar las que sí entienda. ¿Sí? Okay. Entonces, imagínese que usted va cayendo ahí en un barranco y de repente usted se agarra de una liana ahí de lo que usted pueda, ¿verdad? Sí, sí. Lo mismo sucede cuando está... escuchando una canción en inglés, una película en inglés, o en este caso la clase en inglés, trate de agarrar lo que pueda, ¿sí? Ok, sí. Lo demás, deséchelo, porque va a haber un momento en que sí lo va a entender, ¿sí? Bueno. O sea, que esto del lenguaje no es que, ok, ya entiendo cada palabra que dice el teacher, yo la entiendo. No. Sí. No es así. Sí. Es lentamente, si vamos lentamente en proceso. Entonces, media vez usted ya no se preocupe por las demás palabras, no va a perder tiempo en su cabeza tratando de entender. Sí, porque en lo que usted está tratando de entender algo, ya se le pasó y el teacher va adelante con otras palabras, ¿no? Y ya. Entonces, correcto. Todo se hace una mezcolanza y, ¿sí?
Entonces usted, sin preocupación, ve, tranquilita, lo que entendió, bueno, y lo que no, después, ¿sí? Y, vaya, okay. Hay sí. algunas cosas que me imagino que usted ya tiene un conocimiento, ¿verdad? Y de esas cosas usted no necesita pensar en español y en inglés. Por ejemplo, yo le pregunto, where do you live, Silvia? Where do you live? Ahí, en Metrópolis. Ok. ¿Dónde vivo? Ajá. Yo estoy al otro lado, estoy por el mini estadio vivo yo. Estamos cerca. Ah, ¿en serio? Abajito. Sí, sí, yo sé, sí, que estaba enfrente del Pueblo Campero. Ah, oh, muy bien. Hay una residencial ahí vive. Fíjese que se llama aquí la urbanización José Simón Cañas. Está pegado a la iglesia bautista que está ahí frente al Pueblo Campero. Bueno, yo trabajo también ahí con Fe y Alegría, a la par. Ah, pues en esa colonia donde está el acceso a Fe y Alegría, acá vivo yo. Ah, muy bien, estamos cerquita, así que ahora me tocó trabajar ahí. Bastante. Sí, bueno. Ah, ok. Entonces, esa es la clave, entonces, Silvia. Cuando yo le digo, where do you work, usted no me va traduciendo. Where quiere decir dónde. You quiere decir yo. Uh-huh. Y work es trabajo. Usted no va traduciendo eso. Uh-huh. ¿Sabe por qué? Porque ya lo sabe. Todo. Uh-huh. Ya lo maneja. ¿Verdad? Entonces, sí, es cierto. Lo que ya va manejando lo va interiorizando, pero cuando hay una palabra nueva, usted trate como que va un rompecabezas, ¿va? Y la pone, y si funciona en su mente, déle, ¿verdad? Pero si no funciona, okay, déjenla a un lado, ¿sí? Acuérdese eso, dejar a un lado las palabras que no entienda y ponerle atención a las que sí entienda. Ahora bien, cuando yo estoy dando la clase, usted puede detenerme, Silvia. Okay. Teacher, please, I don't understand. Could you repeat? Could you repeat? Uh-huh. Okay. ¿Ya? O pídame que hable más lento, sí, porque a veces yo siento que me entienden y me voy rápido. Claro, claro. ¿Puede decirme no, pero simple? Creo que lleva un buen ritmo. Can you speak slowly? Ya, entonces ya le va rebajo el volumen, ¿verdad? Okay. No, pero yo siento que usted, ¿perdón? ¿Alguna estructura que usted quisiera que le explicara, Silvia? Fíjese que yo lo que cuesta también el inglés, siento yo, es la cuestión de la gramática, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, ayer eso estaba viendo yo que, por ejemplo, an y ab, tenemos que jugar con singulares, plurales y al mismo tiempo con las vocales y las consonantes. Son cuatro cosas a la vez, ¿sí? Exacto, pero ahí es a veces donde dice, ¿qué onda aquí? Ajá, entonces si es una ocupación o es el número o cantidad de personas. Entonces, ahí estaba ahí, pero como le digo, he estado repitiendo la clase, vi dos veces el video para hacer la tarea, y estaba frígida porque decía ahí 20 de 20. Yo, Dios mío, tengo un 2 quizás, ¿vea? No, no, entonces, yo estaba confundido también, pero sí, si es 20 de 20 están bien. Ajá, entonces sí. Yo así cabal, solo me equivoqué en una y la corregí, ¿vea? Pero 20 de 20 yo, y cuando el compañero dijo 100, cuando usted le dijo tiene 100 y yo, pues me faltan 80, la puedo repetir, sí, ¿vea? Pero no, yo creo que vamos bien. Es de aplicarnos un poquito más, ¿verdad? Es que el inglés lo que quiere es que le dedique tiempo. Entonces, sí, sí. Mire, yo le voy a recomendar que escuche música también. Ok. ¿Verdad? Y sí, trate de ver películas en inglés. No, ¿usted tiene Netflix? Sí. Ah, vaya, sí. Ahí está en inglés. Póngale los subtítulos en inglés, pero nunca en español. Nunca en inglés. Ah, ok. Sino que en inglés. Sí. Ayer le contaba a mi hermano, vea, que me ayudara con lo de la cámara, porque ayer no sé por qué no me podía activar, y me dice, mira, desinstalarlo y volverlo a instalar, y me dice, quiero ver quién te está dando clase, y ya lo y vio, y la presentación, no hombre, me dijo, con ese teacher aprovechame, me dijo, él sabe mucho, me dijo, y es muy paciente, y yo así, ¿te dio clase? Sí, ya me ha dado clase. Ah, ¿en serio? ¿Cómo se llama su hermano? Vamos a ver si me acuerdo. Él se llama Luis Ernesto, es un morenito, alto, así, cholito. ¿Y él estuvo con aquí en las clases? Fíjese que él estuvo en clases presenciales. Ah, bueno, pues de ahí me conoce. Ajá, y creo que él se retiró. Sí. Le perdonaron la penalidad, ¿verdad? Porque le salió de trabajo 10, pero así fue la cosa. Vamos.
Vaya, mire, pues estamos familiarizados, entonces me lo saluda. Ay, se lo saludo. Así vale. Que ahí voy a estar pendiente y voy a quizás imprimir la materia para estar un poco más. Sí, sí. Las pues, porque dice a ver que yo, yo lo tengo en un libro, porque como daba clases presenciales también lo tengo aquí. Ah, pero, ok. Pero lo puede imprimir usted en blanco y negro, porque aquí aparecen en verde, rojo. Con los colores, correcto. Sí, no exactamente colores, pero sí, por lo menos no está en blanco y negro, pero igual usted lo puede imprimir en blanco y negro. Y ese cuadernillo dura solo este curso. Solo este curso. Sí, este nivel, digamos. Y dice, Beginner Module 1, dice. Ah, okay, ok. Entonces, en el otro nivel, si ustedes obtienen el 80%, van a acceder al Module 2. Y así van, hasta completar el básico. Después del básico. Ok. Intermedio. Sí. Y luego avanzar. Vaya, otra cosa que hay. Ok, fíjate. Cosa. Usted ayer dijo que no había permiso, usted no podía dar permiso de faltar. Sí, o sea, ¿verdad? Es decir, no es que y yo no, que no quiera, yo, no, sino que no, yo sé, entiendo. No tengo el poder. Exacto, yo lo entiendo. Pero fíjese que cuando yo me inscribí y me reconfirmé, le consulto porque tengo que hablar mañana eso, yo le dije a la chica que tenía que un día a la semana no podría entrar toda la clase. Porque yo me estoy preparando para el examen de notariado también. La felicito. Ajá, sí. Ajá. Entonces, bueno. Perdón por la broma del abogado. No, tranquilo, es la verdad. Entonces, estoy en una plataforma también virtual y yo le expliqué a la chica, mire, porque si ese es el problema, entonces no voy a tomar el curso, sino que más adelante. Y me dijo, no hay problema, lo puede llevar así. Si es una capacitación y solo va a faltar una vez, no hay problema. Pero en ese caso tendría que hablar mañana para que ellos estén... Vaya, usted ya habló con los de inglés corporativo, con los compañeros en el administrativo, ¿verdad? Correcto. Entonces, si ellos le dijeron que se puede, no hay problema. En mi caso, por ejemplo, usted me dice, teacher, el viernes solo me voy a conectar una hora, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Entonces ya voy a entender de que usted ha llegado a un acuerdo con inglés corporativo y por mí no hay problema, ¿verdad? Sí, ajá. Entonces, pero yo dije, le voy a preguntar porque si tengo que volverles a recordar a ellos, yo les vuelvo a decir. Porque incluso me dijo ella, puede, porque es jueves y viernes. Entonces me dijo, puede agarrar un día, una semana un día, otra semana otro día. Y yo dije, pues, voy a ver qué hago. Te dijo así, yo dije, ah. Oh. Entonces voy a volver a preguntar eso, porque sí, incluso tengo los chats. Entonces yo tenía ahí el chat, vea, porque dije, voy a decirles que ellos me dieron ese chance, vea. Pero no, vamos, aunque sea una hora, hora y media, yo voy a entrar ese día. Sí, pero voy a entrar inclusive, tarde. Si se fija, hoy este día, algunos compañeros se conectaron ya bastante tarde, algunos, ¿verdad? Sí. Entonces, la plataforma le va a usted sumando los minutos. ¿Verdad? Es cierto. Sí. Pero voy a hablar mañana yo con ellos otra vez, que sí, si pero, ellos van a autorizar eso. Mire, yo siento okay, que estaría bien. Si yo trabajara en Safor, yo le diera permiso. Está lindo, yo sé que sí. Pero ahí está, y usted ejerce la carrera también. Fíjese que hice algunos, hice un divorcio, hice un casamiento, la vendí un terreno y cosas así. Pero mi problema fue que yo me gradué de la UE, ¿verdad? Y todo. Pero ya para ese entonces ya no pude ejercer porque estaba trabajando como maestro, como profesor de inglés. Ay, pero qué chivo. Y me ha ido bien, se podría decir, gracias a Dios, ¿verdad? Trabajando de... Es que la verdad es que hay que ver qué se hace. Sí. Hay que ver qué se hace. Por la situación del país, realmente me dio un poquito miedo porque en lo que se gana es lo penal, ¿verdad? Sí. Hay que ser honestos. Ahí hay mucha plata. Y en civil, laboral y todos los demás, no se ve mucho, a menos que uno tenga por aquí, ¿va? Sí. Entonces, lo fui dejando, pero siempre tengo en la mente, ¿va? Algún día vamos a ejercer ahí. Ajá, no, yo igual, cositas así pequeñas y no muy complicadas, si las hacemos. Y ahí soy algo biznera, ¿va? Me gusta el billete, ajá, sí, y hay no, que ver cómo bien, se mueve. Ajá. Así es. Be a lawyer. Yes. Sí. Entonces, pero es necesario estar con
eso sé, yo sé de que me estoy preparando en eso también. Ok, felicidades entonces y la felicito. Gracias. Por estar en este proceso de inglés, ¿verdad? Sí, y ya esperamos. Es tiempo. Estamos a su orden ahí siempre. Oiga. Vaya, pues, teacher, entonces nos vemos mañana. Dios le bendiga, cuídese, que descanse. Have a good night. Good night. God bless you.